Y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y él respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Éxodo 33, 14, 15. La presencia manifiesta de Dios es lo que me interesa. Una cosa es saber que Dios está aquí, pero otra completamente distinta es experimentar su presencia como solo el Espíritu Santo puede hacerlo. ¿Por qué hay tantos cristianos dispuestos a vivir a distancia de la presencia manifiesta de Dios? Si Dios tan solo se manifestara a los hombres de toda la tierra hoy, cada club nocturno estaría vacío y se convertiría en una feliz reunión de oración. Cada casa de mala reputación sería vaciada en 5 minutos y todos con profundo arrepentimiento y dolor de corazón se arrodillarían ante Dios, pidiendo perdón y llorando lágrimas de felicidad. Es la presencia manifiesta de Dios la que da bienaventuranza a las criaturas morales y la ausencia de esta presencia manifiesta trae aflicción eterna a las criaturas morales. El gobierno puede promulgar tantas leyes como se le ocurran. Ninguna ley contenida en ningún libro ha sido jamás fuente de bienaventuranza para el corazón humano. Lo único que la ley puede hacer es decirte qué tan malo eres. La presencia manifiesta de Dios nos revela cuán bueno es Dios. Eso es lo que llena mi corazón de cantos alegres y alabanza. Mi espíritu, alma y cuerpo, Jesús, te lo doy. Una ofrenda consagrada tuya para siempre. Mi todo está en el altar. Señor, soy todo tuyo. Oh, que mi fe nunca decaiga. Señor, manténme solo tuyo. Querido Dios, hoy te alabo por la maravillosa maravilla de tu presencia en mi vida. Que nunca viva un día sin esta presencia manifiesta. En el nombre de Jesús oro. Amén.